Ya agarraron las vacaciones desde ya, ¿no? Algunos, a partir del día de hoy, lunes, algunos ya están de vacaciones. El sector educativo, los niños, los alumnos de nivel básico ya están de vacaciones. ¿Sí? ¿Mande? Que le pongan candado al rey. No, al contrario. Al contrario, ¿verdad? ¿Qué tienen pensado hacer en vacaciones? Oye, con los hijos, póngalos a hacer qué hacer ahí en la casa. Que no se... Yo entiendo, ¿verdad? Muchas veces, oh, que se queden dormidos, que porque se levantan. No, ya está, a esta hora ya vámonos. Ya basta de ver televisión todo el día, de jugar Xbox todo el día, de estar en el videojuego o en el celular todo el día. Hay unos juegos en línea, ¿eh? Que les roban el tiempo, pero tremendo a los jovencitos y a los niños, ¿eh? Hay unos juegos en línea que ahí se la pasan todo el día. Todo el día, y les hablas y no te hacen caso. Les dices algo y no te hacen caso. Y si les dices, oye, que espérame, nomás deja que termino, ahorita voy. Quíteles el celular, póngalos a hacer qué hacer ahí en la casa, limpiar el patio, ¿verdad? Póngalos a hacer algo ahí en la casa, algo de provecho, algo de provecho, ¿verdad? No deje que, claro, para todo hay tiempo, ok, ¿quieres jugar? Vas a jugar en la tarde. Pero ahorita me vas a ayudar aquí, vas a ayudar acá, vamos a hacer esto, vamos a acomodar, vamos a mover las camas del cuarto, ya las vamos a quitar de ahí la pegada a la ventana, ahora la vamos a acomodar acá, el closet, su ropa, colgarla, muchas cosas que hacer en casita, ¿eh? Ponga a sus hijos, por favor, no los consienta tanto de que, ay, mijito, pobrecito, ahorita está de vacaciones, que se quede echado todo el día en la casa. No, levántelo. Levántelo. Hay unos hijos que son rebeldes, ¿eh? Unos hijos que son muy, muy rebeldes. Levántelos. Hágalo, póngalo a limpiar su cuarto. A trapear, a barrer. Es que no sé, yo te enseño. Pero algo tiene que hacer y que se... Todo el día, el tiempo en el celular, no en el videojuego, no. Hágalo, algo de provecho, sin duda. Gracias a usted por comunicarse con nosotros a esta hora. A esta hora de la tarde. 878-122-2222 es el centro de mensajes. 122-2222. 878-122-2222 para que usted se comunique con nosotros, para que usted nos mande WhatsApp en este día lunes 15 de abril del 2019, iniciando semana de mucho trabajo en las colonias de Piedras Negras. Hoy hubo mucha actividad, hoy le voy a presentar información. ¿Recuerda usted el tema de Avenida Racini? Donde la empresa Hendrickson y Racini tomaron la iniciativa de instalar tambos en la vía pública. Eso lo vamos a comentar más adelante. Porque yo le comentaba a la directora de Vialidad y Tránsito, Marina Lozano, el que se les permita a Racini que pongan botes o tambos en la vía pública no deja entredicho la acción que ustedes hacen acá en las calles de Piedras Negras. Digo, ¿por qué a Racini sí se le permite y acá a los particulares no? ¿Por qué a Racini sí? ¿Por qué a Racini se le permite o Hendrickson que sus trailers que llevan la materia prima se estacionen en la avenida sin ningún problema? No, es que sí vamos a multar por eso. Pero mientras sí se le permite. Va a ver más adelante la entrevista que hicimos con Marina Lozano y vamos a platicar de este tema que le parece. También el día de hoy le tengo entrevista de el aseguramiento de unos migrantes hondureños en la calle Miguel Garza, cruce con Emiliano Zapata, allá frente al centro de salud de la colonia Lázaro Cárdenas. Hoy elementos de Fuerza Coahuila Proximidad, así como también Seguridad Pública, llegaron hasta estos domicilios, estas viviendas muy destruidas, por cierto, hasta ahí llegaron a rescatar a migrantes hondureños, que los tenían secuestrados. Y bueno, le voy a tener la entrevista con una de las afectadas, la señora Keila López. Le voy a tener la entrevista con ella para que vea las condiciones, cómo se los llevan hasta ahí, hasta ese tipo de viviendas, el tráfico de indocumentados en el norte de Coahuila, en el municipio de Piedras Negras. Pues muchos han visto esto como un negocio, como un verdadero negocio. Ven a un grupo de migrantes, los abordan, se los llevan a este tipo de viviendas, ahí los mantienen encerrados con amenazas, porque así lo dicen en la entrevista, no lo digo yo, lo dice la entrevistada, que los amenazaban con unos bats de béisbol, que los iban a golpear,
que pidieran el apoyo a sus familiares con quienes tenían el contacto allá en la Unión Americana, que pagaran, que les cobraban, en la entrevista lo dice, $10,000. ¿Usted cree eso? Yo digo, $10,000, no, no, en la entrevista dice $10,000, dice la persona que se entrevistó hoy por la mañana allá precisamente en este lugar. De lo contrario, los iban a ir a aventar al río, sus secuestradores, los iban a ir a aventar al río si no les pagaban. Hay problema que se presenta en Piedras Negras con estas personas que se dedican al tráfico de indocumentados. Lamentable, sin duda. Hoy le tengo esta información sobre este tema y también tratar de comunicarnos con el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona, sobre este tema que sucedió el día de hoy en Piedras Negras. Más adelante le tendremos la historia. Usted nos comunica, gracias por compartirnos sus comentarios. Vámonos rápidamente, del otro lado del estudio se encuentra la licenciada Sabrina Rodríguez González. Ella tiene toda la información a detalle, inicio de semana, pero también muy importante conocer el pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, Chavita, te saludo con mucho gusto en este inicio de semana, al igual que le damos la bienvenida a nuestra audiencia, a su programa El Reportero Urbano. En estos momentos el termómetro marca los 25 grados para nuestra ciudad de Piedras Negras. Les tenemos lista la información del pronóstico del tiempo que nos indica que para el día de hoy la máxima temperatura estaría alcanzando los 30 grados sin ninguna precipitación, pero se mantienen los vientos que estarían alcanzando de 25 kilómetros por hora y podríamos alcanzar estas ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Se esperan unos días ventosos para que extreme sus precauciones. Mayormente despejado para esta noche, la temperatura estaría descendiendo hasta los 17 grados, se mantiene la nubosidad en aumento. Para el día de mañana, martes, se mantiene mayormente nublado, pero hasta el momento no existe ninguna probabilidad de lluvia. La máxima temperatura estaría alcanzando los 31 grados. Para el día de miércoles, mitad de semana, se espera que sea el día más caluroso de la semana, pero algo leve. No se espera que se extremen las temperaturas como la semana pasada, que alcanzamos hasta los 40 grados. La mínima estaría descendiendo hasta los 17 grados, mayormente despejado. Para el día jueves, preámbulo al fin de semana, tendremos la llegada de un frente frío que afectará un poco las temperaturas. La máxima temperatura estaría alcanzando los 29 grados y la mínima en los 13. Para el fin de semana, las temperaturas máximas alcanzarán entre los 33 y los 30 grados y la mínima entre los 19 y los 14. Continuará despejado sin ninguna precipitación. Para la próxima semana, los 34 grados como máxima y la mínima estaría descendiendo hasta los 21 grados sin ninguna probabilidad de lluvia hasta el momento. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Más adelante regresamos con más información, pero como siempre le recordamos nuestro centro de mensajes, que es el 878-122-2222, para que esté en constante comunicación con mi compañero Chavita. Ya sabe que también más adelante es inicio de semana y también hay mensajes a través de nuestra página de Facebook. Solamente busque Super Channel 12 y va a encontrar la transmisión completamente en vivo, donde nos puede hacer llegar sus saludos, festejo importante que quiera dar a conocer y también las denuncias que quiera que mi compañero Chavita atienda. Con mucho gusto le estaremos dando lectura. Es todo por mi parte, le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Gracias por la información, licenciada, con el pronóstico del tiempo. Nos vamos rápidamente con una información de última hora. Mario Alvarado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Nos encontramos en 16 de septiembre, la avenida 16 de septiembre. Para que nos ubiquen mejor, estamos a las afueras de las oficinas de CIMAS, donde se acaba de presentar un accidente vial. Un Nissan Versa color azul, el que vemos en pantalla, gira en U. Y bueno, no respeta el derecho de vía a una motoneta que venía, pues, tres personas, ahí son dos errores, la vuelta en U y que no respeta el derecho de vía. Y bueno, el conductor de la motocicleta de nombre José Luis, pues impacta de manera lateral contra este Nissan Versa, provocándole varias heridas en un brazo. Hay que pues destacar que en esta motoneta también venía una menor de edad, la cual vemos allá al fondo, junto a su madre. Ellos es el suegro y su yerna. Y bueno, pues es la situación que se está presentando en este momento, Salvador. Ya las autoridades están
en el lugar. Cruz Roja se acaba de retirar, ya atendió a la persona y pues esta es la situación. Muchas personas están quejando, que muchos vehículos dan vuelta en U, no respetan, y bueno, pues esta es la situación. Oye, Mario. Y afortunadamente personas lesionadas, dígame. Ahí vemos entre el accidente a una niñita que trae un vestidito color rosa. ¿Por qué, ¿qué anda haciendo solita ahí, en medio de los carros y todo bueno, eso? Bueno, porque ella venía también en la motocicleta. Ajá. Pero, ¿por qué anda ahí sola? O sea, sin el cuidado de ningún adulto ni nada. Porque, bueno, por ejemplo, la persona que está platicando con la oficial... Ah, okay, ya la abordó ahí su mamá. Ellos son... es su suegro y su nuera. Ajá. Entonces, es su nieta. Esas tres personas venían en la motoneta. Ok. Por eso te comento que pues, ahí son dos situaciones que es poner atención. Pues, tres personas en una motoneta y una persona da vuelta, ¿no? Pues, bueno, ahí se juntaron estas dos situaciones y, pues, provocaron el accidente. Pues aquí, por ejemplo, como bien señalas, la vuelta en U no permitida en este Boulevard 16 de septiembre frente al CIMAS, y el otro caso también la imprudencia de ir tres en una sola motoneta y a bordo una menor de edad. No hubo, por ejemplo, la pequeñita que veíamos ahí, lesiones, nada, Mario? Afortunadamente no, qué bueno. Es como cuando vemos, ¿no? De repente en, ¿sí?, la calle que ponen a la menor en medio de las personas, pues bueno, sí, ahí hizo el impacto entre las dos personas. Afortunadamente pues no hay personas lesionadas de consideración. Vemos a la persona de nombre José Luis, es esta persona de color verde, que vemos en pantalla, pues bueno, ahí vemos con algunos golpes, y bueno, la peor parte la llevó en su brazo. Entonces pues hay que manejar con mucha precaución y respetar, hombre, si bien ve, si viene la moto, pues respeten, hay que también respetar, nos falta mucha cultura vial también para respetar a los motociclistas, bueno, pues esto es un ejemplo. Pues ahí está la información con Mario Alvarado, seguramente va a ser trasladado el caso a vialidad, a asuntos viales, ¿no, Mario? Eso más seguro, Salvador. Bueno, gracias, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes a Mario Alvarado con este accidente que se registra ya en 16 de septiembre. Vámonos con los puentes internacionales. ¿Antes tipo de cambio? Vámonos con el tipo de cambio. A la compra y venta aquí los encontramos en 17.80 y a la venta 18.25. Y los cruces internacionales a esta hora de la tarde, el puente internacional número 1 lleno. Ya sabes, de hoy por la mañana, de hecho le tengo información también más adelante con Marina Lozano de Vialidad de Tránsito sobre ese tema del puente, de las líneas para el puente internacional. El 1, por ejemplo, a esta hora de la tarde, lleno. De aquí nos vamos al 2, vamos a ver el puente internacional número 2, mismas condiciones, ¿no? Este también se encuentra con importante tráfico vehicular. Estamos hablando que poco más de la mitad del puente internacional número 2 presenta tráfico a esta hora de la tarde. Usted que ya nos sintoniza, muchísimas gracias. Dice un saludo para Ángel Caballero de Los Chucos. Buenas tardes, Chavita, gracias. Saludos para Ángel Caballero de Los Chucos. Gracias, saludos, Ángel. Buen día, dice Chavita. Por favor, mándale saludos a la niña Jennifer Martínez Valdivia de la colonia Buenos Aires. A la niña Jennifer Martínez Valdivia allá en la Buenos Aires. Saludos. Dice... ¿En qué canal se puede ver Super Channel? Hace meses que no lo podemos ver. Dígame, ¿tiene usted sistema de cable o es simplemente señal abierta? Por favor, compártalo porque en señal abierta es en el 12.1 y la retransmisión 12.2. Y si usted tiene sistema cable, Cablecom, es en canal 10 de Cablecom. Y si tiene un Net Cable, es en el canal 81 de un Net Cable. A la persona que me está preguntando, buenas tardes, Chavita, disculpe, en la... En la estancia que tengo a mi niño, me comentan que van a descansar el jueves, el viernes y el lunes. Pero ahora, ¿cómo le voy a hacer para saber quién va a cuidar a mi niño esos días? Si yo no voy a tener esos días libres y tengo que pagar toda la semana completa, es lo que dice esta persona a través del centro de mensajes. Buenas tardes, Chavita. Estoy esperando tu noticia de lo que pasó acá por Miguel Garza. Tengo que ir al seguro, pero... Quiero ver qué pasó, gracias, ahorita con mucho gusto. Más adelante vamos a tener esa información. Bien hecho, Chava, ese tema de los tambos de Racine es un abuso por años y nadie le importa. Tiene usted mucha razón, un abuso por parte de Racine y de Hendrickson, porque también va incluido Hendrickson, pero va a ver lo que nos comenta la directora de Vialidad y Tránsito sobre este tema. O sea, Racine y Hendrickson sí, usted como vecino, usted no puede,
pero estas empresas sí pueden. Oye, espera, para eso. Acá no y aquí sí. Acá sí se les permite obstruir la vialidad, la vía pública a Racine y a Hendrickson, pero a los ciudadanos en general, tan, no se puede. Le voy a platicar más adelante por qué. Y esto con entrevista completa. Vamos antes a un corte comercial. No le cambien, nosotros ahorita volvemos. Para evitar una infracción, no estaciones tu vehículo en línea amarilla, línea roja, estacionamiento azul, doble fila y autos obstruyendo esquinas y sobre la banqueta. No te pases por un Piedras Negras con orden y seguridad. ¡No te pases! Piedras Negras es tu ciudad. No están perdidos ni se fueron porque quisieron. Se los llevaron. Me quitaron a mi hija. Y a mi hijo. Son nuestros seres queridos y los queremos de vuelta. Nuestra búsqueda no va a parar. Hasta encontrar a mi hijo y a todos los desaparecidos. Tú puedes ayudarnos. Nos haces falta. Comunícate al 089. Tu llamada es anónima. Grupo Gasco Gasolineras, donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. La Academia de Policía y Tránsito de Piedras Negras convoca a personas de 18 a 35 años, hombres y mujeres con secundaria o bachillerato terminado. Haz una carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidades. Sueldos atractivos, ISSSTE y seguro de vida. Llámanos al 78-203-12. Estamos en Avenida de las Américas, número 104, Colonia Nueva Vista Hermosa. Imagina, conoce y diviértete en el Museo del Niño El Chapulín en Piedras Negras. Interactúa en el laboratorio científico. Aprende en la sala de lectura y de cómputo. Crea robots con Lego y mucho más. Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Contamos con espacio para visitas escolares, cuentacuentos, área para pequeños y más. Encuéntranos en la Gran Plaza de Piedras Negras. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Vámonos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Excelente tarde. Dice, vamos a ver estas imágenes, licenciada, en el tema de los tambos de Hendrickson y Racine. Vamos a ver estas imágenes. Mire, le comento. Estas dos empresas de Hendrickson y Racine, ubicadas sobre avenida del mismo nombre, avenida Racine, allá en la colonia Bravo. Cuando usted va, pasa el puente desnivel y luego da vuelta a mano izquierda. Esa es la avenida Racine. Desde que empieza hay un desorden tremendo ahí en ese lugar. Están los trailers, esos que vemos ahí, que acabamos de pasar, estacionados ahí en la vía pública, esperando el acceso a la entrada de estas dos empresas porque llevan la materia prima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Están esperando el acceso, no está permitido. Lo dijo Marina Lozano, vamos a sancionar. Por eso, perfecto. Estos tambos que vemos ahí, si usted se fija, ocupan desde la barda perimetral de la empresa Hendrickson a la vía pública aproximadamente 2 metros y medio, casi 3. Y este otro ocupa 1.20 metros más o menos. O sea, te reducen la vía pública allá en Hendrickson y Racine y se les permite. A usted no se le permite si está en su casa, pone un objeto para evitar que alguien ocupe el frente de su casa y se estacione. A usted no se le permite como ciudadano, no se le permite. Y porque estas dos empresas sí se les permite poner todo. Mire, y ahí vemos una unidad con tarimas a bordo
que van a descargar a la empresa Hendrickson y se estaciona ahí esperando el acceso a la empresa. O sea, hay desorden. De que hay desorden, Marina Lozano, de Vialidad de Tránsito. Porque le voy a presentar más adelante la entrevista que hicimos con ella, que le preguntábamos de esta situación que nos han reportado ustedes como ciudadanos de aquellas colonias, de la colonia Bravo. Y ahí vamos en tránsito. Ahí vamos en tránsito mostrándole ampliamente la evidencia de los tambos, de las unidades esperando el acceso a las empresas. Esa es una de ellas. Obstruye completamente la vialidad. Esa es la entrada principal a Hendrickson. Ahí está la otra unidad con tarimas a bordo, también obstruyendo. ¿Por qué? Porque está parada y tiene el rato parada en ese lugar. Y ahí vemos todos los tambos, vea usted. Ahí vemos todos los tambos que están instalados frente a estas dos empresas. Todos los tambos invadiendo la vía pública. Y aparte, esto es no permitido por la autoridad municipal. Gracias, licenciada. Y sobre este mismo tema, de hecho ahí tengo la nota que dice Marina Lozano en el tema de vialidad de Racine, licenciada. ¿Sí? Perfecto. Hoy platicamos con ella. Ella es la encargada, ella es la que dirige, ella es la que está poniendo orden en el tema de vialidad y tránsito. Fui a platicar con ella, me tocó verla hoy por la mañana en la fila del Puente 1, pero nos fuimos a las oficinas allá en Seguridad Pública para platicar con ella sobre este tema. ¿Qué pasa con Racine y Hendrickson? ¿Por qué se les permite obstruir la vía pública y a nosotros como ciudadanos no se nos permite? ¿Por qué hay un verdadero desorden en ese lugar y no se procede? ¿Qué pasa? ¿De qué privilegios gozan Racine y Hendrickson con este tema? Vea usted lo que nos comentó en entrevista. Sí, mira, se hace por seguridad. Es una, es como tú bien dices, son unas empresas que están establecidas ahí y nosotros estamos muy al tanto de lo que está sucediendo. El hecho que estén haciendo eso es porque se amerita, para que no se pongan los carros, porque ya es una vía de doble flujo. Entonces, de pronto, han suscitado algunos choques por ahí. Entonces, se está tomando esta medida por parte de ellos para que haya una vialidad con un flujo correcto, que no se interpongan los carros que se estacionan ahí para que no haya embotellamiento. Pues esto sí está permitido por el ayuntamiento, que ocupen la vía pública estas dos empresas. Bueno, no que ocupen la vía pública, lo que se está haciendo es, como tiene un alto flujo vehicular esa área, lo que se está haciendo, lo que se hizo ellos por parte de ellos.